Momento de hablar de deportes en Noticiero 9 Central. Para esto nos vestimos de celeste y blanco porque hoy es un día importante para la selección argentina de Jorge Sampaoli. A partir de hoy se comienza a pensar solamente en Rusia porque el próximo 16 de junio, sábado 16 de junio, Argentina va a estar debutando frente a Islandia en la Copa del Mundo de Rusia 2018. A partir de ahora ya no se habla más, ya no se conjetura con los nombres, ya están los 23 que van a viajar rumbo a Moscú para estar justamente representando el sueño de 44 millones de argentinos. En el mediodía de hoy, Jorge Sampaoli daba la lista de jugadores que van a estar viajando estos 23 y, por supuesto, descartando también aquellos preseleccionados de 35 jugadores, de los cuales no pueden ir, obviamente, por un exceso de capacidad, digamos, dentro de la lista que permite llevar los mundiales. Vamos a ir repasando parte por parte, puesto por puesto y posición por posición, cuáles son los jugadores que llamó Jorge Sampaoli para esta lista. Y para eso tenemos las cartas de Sampaoli, las cartas que tiene en la mano de Sampaoli y las cartas que desechó Sampaoli, que son las que están sobre la mesa. Ahora, a partir de ahora, obviamente, ya están todos los nombres. Alentemos todos, ya está. El que está dentro, el que está fuera. Este es el equipo que va a ir y este es el equipo que tenemos que bancar, nos guste o no nos guste algún tipo de nombre particular. Avancemos. Y arrancamos por los arqueros. Sergio Romero, del Manchester United. Ninguna objeción, era sabido que iba a ir. Wilfredo Caballero, del Chelsea, también se sabía que iba a ir. Y Franco Armani, finalmente, se ganó el lugar en la selección argentina, el arquero de River, que completa el cuadro de los tres arqueros de esta Copa del Mundo 2018. Armani, obviamente, le van a tener que disculpar los vendedores de figuritas, ¿no? Le den una disculpa a Franco Armani porque, bueno, no tiene, o capaz que le agregan a un costado, no sé cómo van a hacer. El tema es que Armani finalmente va al Mundial. Pasemos a la otra carta, la segunda carta que tiene Jorge Sampaoli en la mano, que es, o son, mejor dicho, los defensores. Gabriel Mercado, del Sevilla, Cristian Ansaldi, una de las revelaciones de esta lista de 23 jugadores, el hombre del Torino, el hombre de la Liga del Calcio Italiano. Nicolás Otamendi, del Manchester City, Federico Facio, de la Roma, Marcos Rojo, del Manchester United, Nicolás Tagliafico, del Ajax de Holanda y Marcos Acuña, del Sporting de Lisboa. Tal vez de la lista de defensores no hay mayores novedades, salvo obviamente la incorporación de Ansaldi para, perdón, para esta Copa del Mundo. La tercer carta de Jorge Sampaoli que tiene entre sus manos son los volantes. Javier Mascherano, del Eibar. Eduardo Salvio, del Benfica. Lucas Viglia, del Milan. Giovanni Lo Celso, del Paris Saint-Germain. Ever Banega, del Sevilla. Manuel Lanzini, del West Ham United. Maximiliano Mesa. Tenemos un correntino en el Mundial de Rusia 2018. Un poco lo estábamos adelantando recién en los avances de este bloque y de la columna deportiva. Ya vamos a interiorizarnos un poquito más acerca de este jugador correntino, oriundo de Caacatí y, como bien decía el título, de Caacatí directo a Moscú. Ángel Di María, del Paris Saint-Germain, y Cristian Pavón, el hombre de Boca de gran presente, completan la lista de volantes de Jorge Sampaoli para viajar a Rusia. Y obviamente faltan los delanteros. El 10. No vamos a poner quién es, ya todos saben quién es. El 10, del Barcelona, Paulo Dybala, de la Juventus, Gonzalo Higuaín, también de la Juventus, y Sergio "El Kun" Agüero, del Manchester City, son los delanteros que va a llevar Jorge Sampaoli para este Mundial. Y ahora sí, pasemos. ¿Se acuerdan que había una lista de 35 preseleccionados? Obviamente se tenía que checar a 23, quedaron jugadores afuera. Los que no van a Rusia, las cartas que descartó Sampaoli que están tiradas sobre la mesa, son las siguientes. Vamos a ver. Arqueros y defensores que quedaron afuera de este Mundial. Nahuel Guzmán, Germán Pesela y Ramiro Funes Mori. Nahuel Guzmán, obviamente arquero, Germán Pesela y Ramiro Funes Mori han quedado afuera de esta lista de 23, son los defensores. Pasemos a los volantes, afuera también, obviamente. Ricardo Centurión, el hombre de Racing, fuera del Mundial de Rusia 2018. Guido Pizarro, Enzo Pérez, Leandro Paredes, Rodrigo Bataglia y Pablo Pérez, el hombre de Boca, han quedado fuera en su posición de volante del Mundial de Rusia. Y por supuesto también los delanteros que han quedado afuera. Diego Perotti, Lautaro Martínez, otro de gran presente en Racing, perdón, y Mauro Icardi. Mauro Icardi, atención,
ha sido uno de los delanteros que ha quedado afuera. Estaba obviamente la dicotomía, ¿no? Entre Dybala y Icardi, ¿a quién llevamos? Bueno, reemplazante natural obviamente de Lionel Messi es Paulo Dybala y será el cordobés quien finalmente se irá a Rusia 2018. Estos son los 23, acá están las cartas de Sampaoli, estas son las que tiene en la mano, las que va a llevar a Rusia, estas son las que se desechan, obviamente los jugadores que no van a ir están tiradas sobre la mesa. Estos son los 23, estos son los que viajan a Rusia 2018 a representar el sueño de 44 millones de argentinos. Pero Sampaoli habló ante la prensa en el día de hoy. Dijo muchas cosas, fue una conferencia bastante extensa. Entre esos entredichos entre la prensa y el entrenador de la selección argentina, dio una promesa que hizo emocionar casi bastante, diría yo, a todos los presentes así en el predio de la AFA en Ezeiza. ¿Quieren escuchar la promesa de Jorge Sampaoli si ganamos el Mundial? Vamos a escucharla.